Agro TV. Infoagro TV. Centro Médico Puriscal le ofrece los servicios de medicina general, medicina interna, endocrinología, geriatría, urología, ginecología y obstetricia, gastroscopía y colonoscopía, ultrasonido, psicología, fisioterapia, nutrición, terapia de lenguaje, laboratorio y farmacia. Centro Médico Puriscal. Excelente servicio y atención. Visítenos, contigo a la Caja Costarricense del Seguro Social, en Santiago de Puriscal. En pro del beneficio de sus asociados y de la población en general, nace Coope Puriscal RL y se consolida para ser una organización líder en servicios para sus asociados, producción en áreas estratégicas y compromiso social, facilitando el desarrollo socioeconómico del asociado a través de servicios como almacén de suministros, sucursal, trámites de vivienda, créditos, cobro de servicios públicos, pagos por servicios ambientales y venta de electrodomésticos. Coope Puriscal RL, un símbolo de progreso y compromiso basados en la persona, porque somos mucho más que un almacén. Infoagro TV. Bueno, amigos y amigas televidentes de Infoagro TV Costa Rica, la semana anterior les llevamos lo que fueron las yeguas aladas y hoy iniciamos lo que serán estas preciosas yeguas montadas desde el criadero ecuestre Magdalena. Por supuesto, les presentamos las mejores imágenes para llevarlas hasta usted por medio de la pantalla de su televisión en casa. Infoagro TV, hoy con el detalle de Orgullosa de Magdalena, Presumida y La Prisionera, en los comentarios de Oscar Rey y el doctor Don Mario Peralta Pacheco. Así que póngase cómodo y deleítese con estos ejemplares y la información tan detallada que le presentamos a continuación. We'll be right back.
seguimos ahora, estamos con lo que a uno le gusta, don Arturo, los caballos montados. Aquí tenemos una potranca, se llama Orgullosa de Magdalena. Ella es hija de Guapiles y de la Lola. Ve qué interesante. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Steven Madrigal, nuevamente una potranca en pleno proceso de doma, evidente la belleza, el estilo, don Arturo. Yo creo que cuando uno llega ya a estas instancias en la doma, tienen que, los animales nos tienen que demostrar lo que uno le vio de a pie, pero demostrar lo que realmente es cierto ya caballo. Sí, eso es muy cierto. Es una yegua de 3 años. Está empezando nomás, es una yegua en proceso de doma. Es hija de Lola, una hija de Don Vito, con Guapiles. Ustedes verán los movimientos y el desplazamiento que está empezando al irse calentando, por supuesto, pero todo esto es natural. Cuando usted ve un pochillo con esos andares naturales y que después a los 3 años ya montada los dé, es muy importante. Yo quiero aquí pues nada más rescatarles y decirles a los amigos de InfoAgro TV Costa Rica, la fineza, una hembra evidente que desde que ustedes la ven desde lejos, pues uno la puede identificar como una hembra, que debe existir esa parte, esa femineidad que es importante en nuestros caballos. Y ya después, pues la mecánica que nos demuestra un animal muy bien despegado del piso, pero siendo un animal bien elaborado, bien marcado, nosotros también podemos decir, señores, este es el caballo costarricense de paso y, ¿por qué no? Me atrevo a decir, el caballo mejorado, don Arturo, un caballo mejorado. Yo quiero hacerle meter aquí a don Mario Peralta, que el doctor, que hoy pues orgullosamente se encuentra con nosotros, y también aquí conjuntamente con don Arturo. Tremenda potranca, Mario. Yo creo que esto es, que le digo yo a don Arturo, que la femenidad que marca una yegua, que desde que uno la ve puede darse cuenta de esa cara descarnada y limpia, pero los movimientos y la estructura es lo que nosotros buscamos. Sí, ese es el fin. El fin es mezclar en la raza costarricense de paso la belleza femenina, que tenga espaldas, que tenga buen barril, buena grupa, y a la vez que tenga el movimiento con energía, que eso lo da desde su nacimiento. Entonces ahí es donde se ha venido luchando para ir sacando ese tipo de animal. Yo digo, don Arturo, sin temor a que claro, no se nos vaya, don Mario, no sé, eso es muy personal, eso es muy mío y todo. Aquel dicho que había antes de que caballo grande, aunque no ande, ya eso desapareció. Nosotros necesitamos una yegua como esta, bien despegada del piso, pero con los movimientos enérgicos y hacia adelante, que es como uno le gusta, don Arturo. Sí, realmente, para mí es un gran gusto cuando ya me monto en los caballos que estoy sacando y siento esa fuerza que me ha ayudado mucho desde hace muchos años, desde cuando empecé a montar a Don Vito, que uno siente en su cuerpo la energía transmitida del caballo. Y ahora, con estas nuevas crías, realmente se siente uno muy bien cuando ya se empieza, se desarrolla el caballo y se puede uno montar y realmente sentir lo que uno quiere, un caballo con fuerza, con movimiento, que se desplace bien hacia adelante. Bueno, aquí yo quiero que también don Mario dé su opinión, ¿verdad? Sí, lo importante es buscar las características de la raza, y una de las características de la raza son sus movimientos, un movimiento que es acompañado anterior y posterior, no solo anterior, que muchas veces la gente hace un tiempo era una, que yo les llamaba, era una enfermedad de brazo nada más, era cuánto brazo tenía y no había, eran dos caballos partidos. Ahora sí tenemos animales de conjunto, y haciendo la aclaración que se le exige mucho al caballo. El caballo se le exige no solo su morfología, cabeza, barril, femenidad en caso de yegua, masculinidad en caso de los machos, pero también sus movimientos y sus desplazamientos del tren posterior, que es donde está la fuerza hacia la línea media. Todo eso lo vamos viendo, y lo vamos viendo en las crías desde que nacen, porque ahí es donde vamos haciendo las pequeñas selecciones para ir purificando el criadero.
Bueno, señores, esto es todo lo que vamos observando y apreciando de esta preciosa, orgullosa, una potranca, pleno proceso de doma, 3 años, y pues ya demostrándonos eso que decía tanto don Arturo como don Mario, lo que tiene que ser un verdadero caballo costarricense de paso. Ok, bueno, señores, seguimos, continuamos aquí con lo que es la presentación ya de los animales, otra potranca en pleno proceso de doma. Esta la trae el montador, yo digo, oficial, don Marvin Ordóñez, acá en el criadero ecuestre de Magdalena, una potranca. Bueno, como tiene, como dicen los señores jueces, que tienen que entrar, bueno, en este caso es un paso recogido, pero evidente, se llama presumida, y lo más importante que uno pues tiene que rescatar, Mario, para mí la femenidad, los movimientos, es evidente los posteriores que nos van marcando desde el paso, que es características importantes en el caballo costarricense de paso. Hay que no dejarnos nunca de lado que eso es el caballo costarricense de paso. Sí, bueno, con presumida, sí, volviendo a estudiar su pedigrí, estamos montándonos mucho sobre el semental guápiles, un semental guápiles del cual viene de Cara Sucia y la Uría. Son dos animales muy conocidos que han dado muy buenas calidades de animales dentro de la raza costarricense de paso. A su vez viene con una yegua alborada que viene con Don Vito, uno de los primeros sementales que tuvo este criadero. Don Vito a su vez viene de profesor doctor Serenela y ya son pedigrís bastante conocidos dentro del costarricense de paso. Mezclándose esos dos animales nos ha llegado a dar un tipo de feminidad, pero también con fortaleza, con grupas fuertes, con buen barriles, con cuellos fuertes, bien limpios por la línea inferior, y limpios en inserción cabeza-cuello, y a su vez con un buen desplazamiento. En este caso lo que se ha presentado son potrancas en proceso de doma. Mario, además de todas esas cosas importantes, uno puede rescatar, ¿qué le puede pedir uno a una potranca en un proceso de doma? Bueno, primero que nada, van echados para adelante, como dice uno popularmente, van echados para adelante, pero el animal ya tiene que marcarnos plenamente lo que son sus andares. Aquí nosotros vemos una potranca que la mecánica, pues en sus posteriores, una yegua que va marcando de atrás hacia adelante como tiene que ser, que llega con ese avance, que no solamente tiene patas, tiene brazos, sino que tiene muy buen avance. No podemos quedarnos ahí, algunos caballos que se quedan, que van como picando y picando, y entonces esto es lo que uno dice, ya cuando esta potranca pues se le mete el filete, se le ponga el freno, pues vamos a ver otra dimensión de animal. Sí, en todos los procesos de doma hay que ir viendo lo que se le exige en cada proceso. Estos animales que apenas, como dice don Oscar, vamos trabajando un animal solo para adelante. El animal va acostumbrándose al peso, al pulso del manejador, un manejador que el cual tiene que sentarse bien, con mano muy suave, no es aquel trabajo brusco. Y posteriormente el animal va a ir por sí solo, por su raza, va a ir dando sus características de raza, poco a poco, conforme se va madurando su hechura. Y algo que no hemos tocado, y eso pues yo creo que tal vez uno no lo ha tocado porque es evidente, la silla. Ahí vemos a don Marvin, anteriormente vimos a Steven con la otra potranca, pero en estas potrancas, en el pleno proceso de doma, que es cuando iría uno, es cuando más te pueden golpear, ya vemos que es evidente que la silla está totalmente. Si en este momento don Marvin no se mueve, ahora imaginémonos, Mario, cuando ya la yegua esté totalmente reunida en el freno. Sí, hay que recordar que nuestros caballos, una de sus exigencias y características es la silla. Nosotros tenemos que tener animales de una silla confortable, un caballo que no tenga una suspensión, que sostenga, que sean de cuartillas cortas y levantadas, que lo que le va a dar es ese tipo de silla fuerte. Eso nosotros radicalmente, a nivel de juzgamiento, lo castigamos fuertemente, porque eso se nos desplaza mucho de lo que es la raza.
Bueno, definitivamente, ahí vemos ahora a don Marvin Ordóñez, pues exigiendo un poquitito la potranca, exactamente. Esta se llama Presumida, está en proceso de doma y son 3 añitos. Infoagro TV. Importaciones Mavisa S.A. Somos una empresa establecida desde 1997, dedicada a la importación y distribución de partes y materiales eléctricos de uso automotriz. Productos con marcas de primera calidad, garantizadas por el fabricante. Importaciones Mavisa S.A., brindándole en un solo lugar la mayor solución a sus necesidades. Estamos ubicados en Barrio México, 150 metros este de la Defensoría de los Habitantes. La nueva generación de CAV Hacienda Casablanca. CAV Hacienda Casablanca. Somos criadores del verdadero caballo costarricense de paso. Disponemos venta de potros, potrancas y saltos de nuestros padrotes. Sea uno más de nuestros campeones. CAV Hacienda Casablanca, ubicados en Tilarán, Guanacaste. Llámenos al teléfono 2695-5017 o escríbanos al correo electrónico haciendacasablancacr@hotmail.com. En pro del beneficio de sus asociados y de la población en general, nace Coope Puriscal RL y se consolida para ser una organización líder en servicios para sus asociados, producción en áreas estratégicas y compromiso social, facilitando el desarrollo socioeconómico del asociado a través de servicios como almacén de suministros, sucursal, trámites de vivienda, créditos, cobro de servicios públicos, pagos por servicios ambientales y venta de electrodomésticos. Coope Puriscal RL, un símbolo de progreso y compromiso basados en la persona, porque somos mucho más que un almacén. Infoagro TV. Bueno, señores, continuamos acá. Recuerden que estamos en Infoagro TV, este es su programa para ver caballos. Y ahora seguimos con un potrancón, pero esta potranca de nombre Prisionera. Y es que Mario tiene nombre, ¿verdad? Tiene nombre, que es parte. Ya vemos una potranca entrada un poquito más en la doma. ¿Qué quiere decir eso, señores? Bueno, porque vemos una potranca en cuatro cabos, ya un poquito más recortada su trote, ya no tan suelta como la otra, y ahí tiene que irnos demostrando las cualidades ya de un verdadero animal de silla femenina, como siempre. Y para eso, pues aquí les dejo a Mario para que nos hable de dónde viene esta yegua. Sí, bueno, Prisionera es una potranca que ya se sale, pongamos, de un semental fuera del criadero, que es un caballo ya muy conocido, que ha dado campeonas, que es jardinero del amigo Roy Sandoval, de la gente de Orotina. Es un caballo que ha dado una pauta muy interesante en la raza costarricense de paso. Ella es una de representantes de ese caballo, con una yegua así del criadero, que es una yegua que viene de la línea Gitano, también de el señor Cayán Vargas de Casablanca. Entonces se ha ido mezclando esas dos sangres,
para obtener un animal de dorso, lomo, muy fuerte, grupa muy fuerte y de muy buenos desplazamientos, que eso es lo que se ha venido intentando en el criadero, ir buscando esos desplazamientos que sean buenos, pero no perdiendo las características de raza y las características de raza en femeninos, en hembras que sean descarnadas de cabeza, con orejitas bien puestas, con collares amplios, con ojos triangulares, es cierto, pecho amplio. El pecho amplio nos va a dar una costilla arqueada que posteriormente nos va a ayudar mucho a lo que es la reproducción. Mario, qué interesante, y amigos, nosotros poder, bueno, cuando vemos esos caballos, en ese caso esa yegua prisionera, el desplazamiento, la belleza, pero qué bueno que hoy día nosotros podemos dar fe, aquí lo estamos viendo, y la gente que lo ve en la televisión, podemos dar fe, que los criadores se van orientando hacia un norte. Entonces llevamos un norte, y entonces es lo que yo siempre he dicho, Mario, si estoy equivocado me corrige, no se preocupe, montémonos un norte y vámonos sobre ese norte, no importa cómo sean, qué colores, negros, verdes, azules, no, pero nos montamos un norte. Yo creo que aquí desde las potranquitas y el potrito que vimos hasta que lo que vemos por acá ya montado, sigue el criadero del señor don Arturo Quiroz, un norte totalmente establecido. Sí, un norte en raza, principalmente un norte en raza. Lo interesante que yo hice como una nota aparte, que sí me gustaría expresar, es que mucha gente quiere un animal X más alto, más esto, más aquello, y no se dan cuenta que la raza tiene sus límites. Vamos, la raza peruana tiene sus límites de alzada, sus límites de etcétera, sus límites de prototipo racial, no, a eso me refiero. Entonces hay que saber muy bien qué es raza costarricense de paso y qué es lo que uno debe estar sacando para estar dentro de la raza. Muchas veces nos equivocamos pensando que tenemos que meter mucho más altura y castigamos silla o castigamos movimientos anteriores o posteriores. Entonces, una por otra, yo creo que temperamento también castigamos mucho cuando metemos otros experimentos que, dicho sea de paso, después cuesta mucho sacarlos. Bueno, señores, esta es una potranca, como les digo, se llama Prisionera. Ella en este caso pues la trae el señor Steven Madrigal, ella viene de Jardinero, sangre, como muy bien lo dijo don Mario Peralta, quizás sangre para ir refrescando, para tener otra línea importante siempre, recordar que Jardinero, hijo de Engañoso de Padrino, y por supuesto ya les dije la línea. Esta potranca Prisionera la trae el señor Steven Madrigal. Muchas gracias por estar con nosotros en InfoAgro TV Costa Rica. No se pierda la próxima semana el cierre desde el criadero ecuestre Magdalena con la bailarina Spears, Patrón y Don Vito. Solo por InfoAgro TV Costa Rica. Importaciones Mavisa S.A. Somos una empresa establecida desde 1997 dedicada a la importación y distribución de partes y materiales eléctricos de uso automotriz. Productos con marcas de primera calidad garantizadas por el fabricante. Importaciones Mavisa S.A. Brindándole en un solo lugar la mayor solución a sus necesidades. Estamos ubicados en Barrio México, 150 metros este de la Defensoría de los Habitantes.
InfoAgro TV.